Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero, agradeceros a todos aquellos que me habéis estado comentando en el vídeo anterior, en el que ya sabéis que hemos perdido bastante coral, que por eso está todo esto como está, y algunas piececitas que he sacado, un frag pequeñito de ahí, esa manchita gris que falta ahí, es un parche donde había un frags, ahí había otro, y creo que ya está. Bueno, mentira, y esa está un poquito pelada, que era nueva, y bueno, parece ser que simplemente ha pelado una pizquita y no parece continuar, porque la vi ayer. Y bueno, algunos de los frags que vimos verde, de la verde que tenía aquí, perdón, de la verde que tenía aquí, pues muchos sobreviven, otros se han ido. Entonces, gracias por todo aquello que me habéis estado dando vuestro apoyo. Es lo que realmente anima a seguir. También anima que estoy enganchado a este hobby, como seguramente os pasa mucho. Y bueno, lo de hoy simplemente explicar un poquito que estos días... Puede que voy a ser padre en breve, mañana seguramente, pasado, en estos días que nos acontecen. Entonces, al menos está al caer. No sé si podré seguir subiendo vídeos esta semanita. Espero que sí. Tengo muchas cosas interesantes que enseñaros. Tengo un proyecto muy, muy chulo para aquí abajo. Unas cositas que os iré enseñando. Y simplemente enseñar un poquito cómo está el acuario. Es verdad que he perdido, ya os digo, sobre todo por enseñar un poquito. No todo siempre está perdido. Por ejemplo, la tricolor, que ya sabéis que las pequeños frags que le saqué sí que se fueron, aunque todavía levemente se le ve, a ver si ahí se ve, bueno, un par de pólipos sobrevivientes en esta pieza, está lista. Y esta, pues media pieza está bien y media no. Ya ha sufrido 4 baños de dip, que por eso está así. Normalmente una pieza o despelleja completamente y se queda blanco el esqueleto, como es el caso este, o pierde el tejido. En este caso, a ver si lo puedo hacer. Como veis, está el tejido muy translúcido, tiene parches por ahí donde no hay tejido. Eso se debe a que ha sufrido varios baños de dip para el tema de controlar las planarias que pudiese traer, y no han salido planarias. Solo vi los huevos y no ha habido problemas, así que estoy bastante más tranquilo. Ya os digo, prefiero sacrificar, entre comillas, una pieza, que es muy probable que no salga adelante, pero al menos me quedo tranquilo de que no tengo más bichos de eso en el acuario, que sé que hay varios que lo tienen, de compañeros de YouTube, de otro sitio, y eso es muy jodido. Yo lo tuve el año pasado, hace casi año y medio, en el acuario que tenía en este lado, en el 230 litros, y bueno... me cepillé también mucha acro simplemente sacándola al esquejero y haciéndole dips. Así que bueno, ya sabemos que son cosas que pasan, por eso siempre hay que revisarlo. Cosa chula, pues como ya os digo que estoy enganchado al hobby, me he traído esta trachifilia hoy. He ido a Milhouse, aquí a la tienda de Sevilla, que la tengo también cerquita, que tenía un par de cositas que ir a ver. Y bueno, me la he visto hoy, una trachi, tiene ahí unas pocas de trachi preciosa, a unos precios increíbles, y la acabo de meter, pero ya veis qué cosa más bonita. Esto es la mala influencia de que he quedado con Antonio allí. Hemos estado viendo piezas, él se ha pillado una ofilia, yo me he pillado esto, y al final, y además mi amigo Paco también tiene otra parecida que ya hace tiempo que le tenía yo echado el ojo, al 80 litros nano. Echadle un vistacito si no lo habéis visto, un vídeo espectacular de un acuario espectacular, mejor dicho. Y bueno, simplemente eso. También me he traído un par de cosillas que estoy. Cosas que quiero... Mira, cosas para empezar, que estuve el otro día en Leroy y el canal este de YouTube, de Mundo Marino SP, e hizo... Ya, revisarlo en su canal, si queréis. Lo que tengo que hacer es sustituir las Jamguard de aquí, porque estas son del antiguo acuario de 1 metro, y todavía este trozo pues llevo así ya mucho tiempo y ya hay que hacerlo. Entonces, pasando por Leroy Merlin, aproveché y digo, mira, como tengo restos de Jamguard por allí, tengo por aquí algunos trozos y demás de cosas anteriores que estoy utilizando, y tenía las mosquiteras estas de Leroy Merlin a 16 euritos, le voy a poner un par de esquinas para la zona del rebozadero, le compraré la malla y me hago dos buenas Jamguard nuevas caseras por menos de 30 euros, o sea que exagerado. También, por cierto, ya que estoy, os enseño todo, además del reagente del fósforo, me he comprado la comida nueva que están empezando a traer los distribuidores de Coral Club, que bueno, participo en su grupo de Telegram, y esta es
una comida para coral encapsulada de un tamaño bastante fino, de 10 a 80 micras, como podéis ver ahí. Es comida de coral, por supuesto. A ver si lo veo, que estoy intentando leerlo en el móvil y es imposible. Gran comida de plancton marino para invertebrados y corales SPS. Por supuesto, un completo espectro de nutrición, de que da habitabilidad y color. Bueno, ya sabéis. Esto, por supuesto, la marca que te voy a decir. Tiene muy buena pinta, la marca tiene muy buena fama, tiene una gama de alimentación también muy buena. Es New Life Spectrum, lo vais a ver por el reflejo seguramente. Y tenía ganas de probarla, no la he abierto todavía. No sé si a una mano lo voy a poder hacer. Creo que va a venir tapado. Pero bueno, la he comprado para probarla, vale 20 pavos, así que espero que merezca la pena. Y es que ya sabéis que como tenía los nitratos muy bajos, he estado gastando un botecito de Rev Royce que tenía por ahí en un cajoncito y estoy echando comida a paladas en el acuario. Y estoy viendo, pues, antes por ejemplo me he fijado que esta está la Golden Torch, ya veis que está de amarilla, pero me está expulsando un poquito de zooxantela. Y ahora no sé si perderá amarillo o si lo que va a hacer es ganarlo. No lo sé, siempre estoy muy confundido con esta pieza, aunque es una pieza espectacular. Siempre está más bien cerrada por el tema de los payasos, que tienen la puesta ahí abajo. No sé si se verá, pero la tienen ahí abajo. No sé si ahora tienen algo. Ah, pues sí, mira. Todavía quedan algunas crías. Es que tenía que haber nacido ayer. No les estoy echando cuenta, ya sabéis. Estoy pasando de criar ahora mismo. Ya sabéis cómo estaban estos, que están espectaculares. Fijaos cómo vienen aquí a comer. La madre que los parió. Qué cosa más chula, ¿eh? Los mini payasitos con sus anémonas. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y estas más se vienen a comer cuando al rinconcito eso cuando llego. Pues nada, familia. Simplemente enseñaros esto. Si queréis, bueno, echadle un vistacito de forma al vídeo que os he comentado. Si no, pues me lo ponéis en los comentarios y os explico cómo se arregla la Jaguar. También tenéis un vídeo en el que hice la Jaguar de aquí abajo. O sea que realmente no creo que haya que repetirse mucho más en ese aspecto. Y poco más, yo creo que ahí tenía la Calendrum amarilla, la verde flúor, perdón, que me estaba encogiendo un poquito y la he pasado ahí abajo, que no sé si se verá, pero es eso de ahí. Y esta de aquí, esta Calendrum, que yo cantaba victoria porque estaba muy contento, tiene un poquito de un poco cerrado, no sé exactamente el motivo, pero bueno, ya sabéis que a mí las Calendrum, perdón, las Calendrum, las Caulastrea, las Calendrum es la esta de aquí, por ejemplo, Calendrum Rod, Calendrum Birds of Paradise, aves del paraíso. Las Calaustrea nunca se me han dado muy bien, siempre he tenido, por una cosa u otra, siempre las he ido perdiendo. Y aún teniendo siempre los LPS, que siempre he gozado de tenerlos de muy buen aspecto, de muy buena salud, ya sabéis que últimamente no, por el tema de nitrato y fosfato, por eso alimento en exceso. Y esto me lo he traído pues también porque me gusta un montón y espero que se vaya hinchando y vaya bien. Así que nada, también espero que me digáis qué os parece, cómo se ve con el teléfono nuevo. Creo que está bastante bien, tiene un buen estabilizador de imagen y el color está muy blanco, pero creo que se ve bastante bien. Vamos a hacer una cosa, voy a intentar grabar con azules. Bueno, esto es con azules tal cual, con un pequeño filtro naranja muy clarito. Esto sería sin filtro. Ya veis, gana un poquito de tono de color. Sobre todo en los rojos, en los verdes. Aunque hay otros vídeos que sí que quizás, o sea, otros teléfonos donde quizás sí que se note más. Pero bueno, yo creo que se ve bastante bien. Me lo quedaré. Amazon me ha tenido 2 semanas en espera, así que nos quedaremos con él. Fijaos qué chulada la Montibora Setosa. Es preciosa. Y esta otra es preciosa también. Y la Golden Torch ya ni os digo. Y por cierto, por supuesto, vamos a esto de aquí, esta de aquí, que la Trashy es espectacular, ya sabéis, de allí de Milhouse, y muy contento. También quiero salvar esta Cantastrea, que tiene verde, ya veis, tiene una cabeza ahí chulísima, es medio híbrida, y me daría muchísima pena. Esta le he pasado 2 veces por yodo, por un dito de yodo, porque las de al lado sí que han tenido algunas pérdidas de cabeza, entonces esta me he querido asegurar 100% de que la mantenía viva. Ahí. Todavía no controlo muy bien los zoom y demás. En fin, familia, ¿qué os voy a contar? Si es que se ponen azules y hasta parece que esté viva la tricolor.
con la mala pinta que tenía. Qué maravilla. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Os enseño por último la válida. Esta creo que también está espectacular. Y poco más, yo creo que más o menos conocéis el acuario con azules. Una cosa también brutal. Bueno, familia, nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que sea pronto, porque vaya todo bien y tenga mucho tiempo libre para saludaros. Ya sabéis, estos tiempos que corren, pues paciencia, tomároslo con calma, procurar no irritaros mucho, sentaros delante del acuario a respirar hondo antes de pelearos con nadie o de iniciar cualquier discusión en referente a lo que sea. Paciencia, estaremos en casa y ya está. Hasta pronto.